Vamos a enseñar un sitio de la SER. Yo llevo aquí más años que vosotros. Sí. Y hay un sitio que voy mucho. Es sí. que es secretísimo. Uh-huh. De verdad, no lo conoce casi nadie. Porque está en la planta novena, que es donde están los... Hombre, la planta la noble. La planta donde son los jefes de la SER. Los jefes de la SER. Solo he estado una vez en la planta novena. ¿Y qué? Bueno, fue para... Bueno, cuando fuimos a... Hacer lo de la nómina. Claro. A lo de la nómina, ¿verdad? ¿Más hueco, vea? Vale. Sí. Vale. Vale, estos son para que la gente lo vea como donde sean. Estos son los pasillos de la SER. Espera, que están haciendo ahí algo, ¿eh? Igual ahí... Espera, está Carlos Baute. Pero pasa, sigue. ¿Carlos Baute? Está Carlos Baute. Sigue. De nuevo Carlos Baute nos boicotea. Dile, viva Maduro. Según pasas. Viva Maduro. No, ¿cómo le vas a decir eso? ¿Cómo se llamaba la canción de Carlos Baute? ¿La de Despacito? No. No. La de Colgando en tus manos. Colgando la... No, pero no troleáis a Carlos Baute. Si troleáis a Carlos... No troleáis a Carlos Baute. Viva Venezuela. No. Pero no trolearle. Que él piense que tiene fans. Vale, pero viva Venezuela, sí. Vale. ¿Es de Venezuela? Sí. Hombre. Hostia, tío. Pero es de los que no le acaba de convencer el chavismo. Solo di viva Venezuela, si acaso. Maduro... No, eso nada. No. Vale. Viva Maduro. Vale. Espera, que están grabando otra cosa. Ah, que está Rosa también. También está Rosa de España. Está Rosa. Vea, sácala. Rosa. Vale. Joder, está, macho. Están Bea, o sea. Hay famosos de verdad. Está Rosa y Carlos Baute. Y Juan Aroca. Vale, va. Juan Aroca, o lo que sea. Vale, Bea. ¡Viva Venezuela! No, calla. Pero que es la octava isla, hombre. Es la octava isla. Es la octava isla. Hombre, que no. La octava isla Canaria. Perdonad, que es que estamos. Sí, vamos. ¿Para dónde vamos? Vaya liada aquí. Que hay mucha gente aquí. A ver, cuidado. Perdona. Encantado de saludarle. Hola. ¿Cómo va? Hola. Este lío. Perdona. Venezuela, la octava isla. Gracias, amigo. Ah, sí. Ah, bueno. La octava isla. ¿Octava isla? ¿De Canario? Sí, de Tenerife. Mi padre y mi abuelo igual. ¿Ah, sí? Yo soy del sur, del Médano. Chicharrero. Mi abuelo era de Arona. Ah, pues mira, también. Ah, pues mira, encantado, paisano. Estamos en directo y es que siempre la conexión Canarias-Venezuela es tan clásica. Arriba Canarias, que les amo. Con arriba Canarias. Carlos, te dejamos a tus cosas. Venga. Tengo todos tus discos. Pero eso pasó un par de años. En Tenerife que agarré un sol que no vea. Te pusiste, dale. Hasta luego, Carlos. Buen chaval. Vale. Es buen chaval. Es buen chaval. Está muy bien. Es muy fresco. Vamos por aquí. Aquí hay premios que le han dado a la SER. Sí, mira, este es precioso. Este es muy bonito. Este es precioso. Este es el Ondas del 93 que le dieron a Gabilondo. Es el Oscar español. La antesala de los TP. Y está este. Medio de comunicación 2009. Porque en 2009 hubo... Se premiaba a los medios. Solo quedó uno. Claro. Y entonces ya fue al medio de comunicación. Claro. Porque el resto de ese año no lo hicieron. Y luego te acuerdas de este, cuando nos dieron este, al puente medieval de Monforte de Lemos. Sí, joder. Es la verdad. Es que... cuando se lo construyó la gente de la SER. Sí, Pepa Bueno. Pepa Bueno. Construyó. ¿Me estoy volviendo loco? ¿O el heavy que estaba de público no lo estamos cruzando? Sí, sí. Y se ha cruzado con Carlos Baute en un choque. ¡Qué distopía! Vale. Estos son los pasillos la redacción. Está los pasillos ahí. De la SER. A la redacción no podemos entrar porque la gente está trabajando. ¿Puede ser que nos crucemos con algún jefe? ¿Podría darse el caso? Espero que no. Vale. Subimos por aquí. Bea, ¿cómo vas a hacer para subir de espaldas? Joder, Bea. Va. ¿Qué vale, Bea, pero Bea, un poco de rap. O sea, no podemos estar esperando una hora aquí. Vale. Nos hace el fuck ahora, you, ¿eh? No, ahora gira. Que no se vea muy bien dónde es, porque estos baños solo... Es que los conoce muy poca gente. Claro, haz como fantasía para que no se vea bien. Vale, tira por ahí. Eso es, ahí. Oye, qué de luz hay aquí, ¿no? Claro. Cómo se nota que... Es que la parte de arriba es bellísima. Claro. Mira, todo claraboya. ¿Es mira, todo? Mira, Nacho, mira. Colombia, México... Todas las emisoras de Prisa Radio. Guatemala, presente. Ecuador, presente. Nuestros... que Simón Bolívar soñó. Fíjate que no está Venezuela. ¿No? Qué cosa, ¿eh? Panamá, no. Presente. Ahí es la dirección, ahí es dirección Cadena SER. Ten cuidado. Vamos para allá. Ahí es dirección Cadena SER. Tío. Mira que has visto que es todo claraboya, ¿eh? Sí, todo para que entre la luz. Todo claraboya. Se nota para que los jefes... Aquí, que hay más luz, se nota que las plantas han crecido más. Hombre, claro. Y mira esta salita, vean. Esta sala de ahí, esta era buenísima para el petting. Para el petting, ¿no? Pero ahora, y no es broma. Ahí se ha hecho mucho. Pero petting, la han atrancado. Claro, normal. Antes, bueno. Y habrán desinfectado antes. Desinfectado, y eso ahora han atrancado y no se puede entrar. Porque el día que vinieron, por ejemplo, los gemeliers. Joder, claro. Bueno. Los gemeliers la intentaron tumbar. Pero joder, si aquí antes. Claro, y estando Baute por ahí suelto, claro. Y todo, claro. Vale.
Entonces, esto es dirección general. Aquí no habléis, por favor. Dirección general. O sea, lo otro era dirección y esto es dirección general. Joder. O sea, aquí, de verdad. En silencio. Aquí no hagáis nada. Y luego hay dirección presidencial, a lo mejor. No, la dirección general ya se ha hecho. Ya, ya, vale, vale. Iñaki. Dios. Ay, mira. Los dos referentes, joder, mira, programa. Referente. Banksy. Claro. Fotos de Gabilondo. Vale. Cuidado, cuidado. A ver, cuidado. Gracias. A ver, gira por ahí. Es por aquí. Mira. Vicente, hasta luego. Claro, mira qué bien agarra aquí, habiendo luz. Claro, es que cómo agarra. Aquí se puede plantar. Hemos hecho bromas, ¿no? Hemos hecho bromas con la dirección general y ha pasado el director general. Claro. Y está ya. Menos, fíjate. Estamos ya nos conocemos. Vea, no hemos sacado al director general. Luego se le puede pixelar. Porque te he dicho, no digáis cosas. Fíjate, si llegas a decir un exabrupto y justo ha pasado el director general. Pues he tenido suerte. Hemos tenido suerte. Lo que hice fue saludarle. Fue saludar. Entonces, ya hemos llegado a donde os quería traer. Que vale. Era aquí. Este baño. Oh. Aquí se puede sembrar. ¡Siembralo! Este aquí se puede sembrar, vea. Este es el mejor baño de la SER. Vale. Aquí se puede sembrar también. Aquí también se puede sembrar. O sea, el mejor. Hay muchos, hay 7 plantas. Pero no nadie lo diría por el aspecto de la puerta. Pero está en una zona, en un recoveco de la planta novena que nadie sube aquí. Uh-huh. Y este. No, puede que haya alguien, pues no hemos avisado. ¡Wow! Pero esto es un piso de soltero, ¿no? Pero es que mira. Pasa. Cuidado. Pasa. Y esto es lo que yo quería empezar la temporada. Esta es la trampa. Esta es la trampa. Porque siempre pone a Seba Averiado. Pero atención. Espera. ¡Siémbralo! Que lo han cerrado, de verdad. Espera. ¡Mastúrbate! No, lo han cerrado. Está cerrado, de verdad. Pero este aseo de aquí dentro, estos de aquí son los mejores de la serie. Porque esto da luz. A ver. Claro, mire. Bueno, es que ese no, es que el bueno es este. Pero claro, a ver qué hacemos. No, pero sí, porque... ¿Ese qué tal es? Yo, bien. Yo lo que valoro es la tranquilidad. Claro. En un váter. El otro es igual, pero encima entra luz y tiene un lavabo. Claro. Te puedes lavar a la cama. Claro. Entonces, es que vas a otros váteres y están todos llenos de están panchitos, arriba, claro. Cubanos. Sin embargo, este da luz, tiene un natural. Y esto está muy bien pensado. Esto está perfecto, fíjate. Claro, para que caguen los jefes bien. Claro, aquí se está muy a gusto. Pues voy a dejar un regalito. No dejes regalito. No, déjalo. No. Ah, vale, Eddie Murphy. ¿Vas a dejar el disco de Eddie Murphy ahí? Vale. Yo a veces también he dejado cosas parecidas a Eddie Murphy. Esta temporada vamos a ir dejando cosas de Eddie Murphy por los restos. Creo que es que, no sé si estaréis de acuerdo, que era bonito acabar la temporada, o sea, empezar la temporada en los baños. Oh, me parece una cosa preciosa. Yo creo que esto no se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho. Más intimidad, más en profundo, más invigilando. Es más, eso es. Y luego ponerte en los pies de un jefe de la SER. Claro. Es decir, ¿cómo caga un jefe de la SER? ¡Pum! A todo trapo. Pues con esa actitud es con la que empezamos la temporada. Eso es. Así que esto ha sido la vida moderna. Viendo cómo cagan los jefes. Espera un momento, que está entrando alguien. Ahí va, espera. ¿Será un jefe de la SER? Yo espero que sí. Por eso vamos a acabar ya el programa. Esto ha sido La Vida Moderna y nos vemos mañana. Right. Es que nos queda una temporada entera. Si es un jefe, cuando entre, le podemos decir, jefe, váyase usted a cagar. Claro. Que hay un no regalito. Hay un regalito. Es literal. Hay un regalito. Y hay un regalito, efectivamente. El regalito. Vale, pues nada. Hasta aquí La Vida Moderna de hoy. Y, joder, lo que nos queda por delante. El camino de Santiago. Montaña. La montaña más alta. ¿De dónde? Del planeta Tierra. Qué pereza. ¿Y de Marte? El Monte Olimpo. El Monte Olimpo. Pues esta temporada va a ser... El Monte Olimpo. Porque las vacaciones de Navidad, ¿cuándo son? Hasta luego. La vida moderna. Nos vemos mañana.